Hola amigos. Hola amigos. Este es tiro de top 8. Mucha suerte para ambos jugadores. La verdad va a estar criminal, oye. ¿Qué rollo, Mauri? ¿Hablas con Federal Top 8? ¿Quieres que...? Ah, ya, pues sí. ¿Quieres Federal Top 8? Mira. ¿Qué onda? Y luego. Pues ya, está bien chido este torneo porque hay puras caras nuevas. Bueno, nuevas, en el Top 8. Pues sí, no vinieron los actuales. Sí, no vinieron los no vino de verdad. No vino los chocolatitos. Es verdad, obviamente. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo hago la pantalla grande porque no pienso... Ahí estás. ¿Qué vemos aquí, Mauri? ¿Cómo se te hace este macho? ¿Cómo se me hace este macho? Pobre Terry, no tiene nada que hacer. Gracias. Contra Zora. Bueno. O sea, la verdad está muy complicado. Sí, pero mira, ¿quién tiene ventaja ahorita? Pero claro, claro, Gaster es muy bueno. Sí, bueno, sí, sí, sí. Cualquier descuido le puede costar mucho a Terry también. No, yo no es pienso que sea un mal personaje. Que el neutral lo agarra. Bueno, neutral y ventaja de Zora. Sí, superior, pero la ventaja de Terry más con Gu es una y luego está livianito. Ese tipo de cosas de Pero Smash no los ves en cualquier lado y se nota porque se ve una consistencia de Gaster, lo tiene. Y es que algo que no es muy común en Terry de bajo nivel es el Osmo. Sí. Y es unas santa marranada ese ataque. ¡Corre! Sale de un... O sea, lo puedes tirar una vez y lo vuelve a tirar. Y parece que no tiene hitbox. ¿Sí? Y tiene una hitbox muy buena. De hecho, está bien curioso porque... Bueno, nadie lo contempla. Pero ya en alto nivel, pues, se ha ido un chorro. La hurtbox. Porque se hace bolita. O sea, se hace como que se agacha, se hace chiquito. Bueno, yo me hago chiquito, pero ni me están viendo, ¿verdad? Video, pero se hace chiquito y luego ya se levanta y la neta, aunque suene muy tonto. Ay, ¿qué dice? Esto se ve ya. Parece estúpido, pero igual, mira, exactamente. Yo debería aprovechar esta vida para lanzarse, para tratar de sacar cosas y gastar, repito, y gastar. Sí, pues para ir viendo el game plan. Estoy viendo el game plan del siguiente juego. El primer juego de chocolate. Sí, para andar calando. Ay, pero sí, mira, ahorita estoy viendo el churro se andaba jugando con el Hiko. Para ir calando el macho. Y ahí vi unas cosillas, unos quesillos que se el churro de. Ah, bueno. Unos quesillos de combos de Instant Double Jump, entonces. Sí. Puede estar criminal eso. Okay. Igual. Recordemos, fue el primer tiro. Sí, sabes que primer tiro de 6 que pueden ser. Perdón, de 5. Veamos, ¿qué tal les juega ahora a Gaster? Definitivamente va a tener que cambiar algo. A ver si lo hace. ¿Va a cambiar nomás la rola? Tengo un título, creo. Gracias. ¿Y tu gafeta? Sí. Tengo dos iguales, es lo peor. El Furnade. El Furnade me hizo dos iguales. O sea, tengo un... Es que este es nuevo, lo compré de Japón y nomás le cambié la carcasa. Y está el otro, lo tengo en la mochila, que es lo mismo, nomás que la palanca es rosita y... cambian dos, tres cositas. Sí. Ah, los botones estos son azul, así, que, pues, bajito, iba a decir quedito, azul quedito, azul bajito. Y los gatillos son cosas más claras. Pero está chido, porque estos son como los hielitos, este es como azul popo y este es rosita. Está chido, sí. Pero bueno, mucho presumir control, poco narrar tiros, ¿eh? Sí, pero acaba de pasar. Empezamos el juego 2, ya ahí con... Oye, yo, ahí viene ventaja de churros, ¿eh? Uy. Ahí dejó caer accidentalmente ahora, a Gaster. Está pasando el neutral, muy bien. Sí. Y es lo que tiene que hacer, o sea, porque si se trata de dar tiros con Terry... Sí, ¿cómo te vas a ir a los fregazos teniendo magia y teniendo podercitos, güey? Y viendo semejantes músculos de Terry. Dices, no, el niño ahí que se ponga a correr. Por eso tiene unos zapatos. ¡Uy! ¡Qué muy buen counter, eh! Ahí, hielito, fueguito. ¡Uy! Muy bien grave. Normalmente después del... Sí, es eso. O el sí. ¿Cuál ataque es el que se medio destriza ahora? Down tilt. Sí. No sé el dash attack. El dash attack es cuando... El down tilt es el que hace así las palitas. Sí, también el dash attack lo usa mucho. El firaga, es que el firaga combae a varias cosas. Sí. Sí, combae a upper, combae... Ay, se alcanzó ahí.
Bueno, vamos a ver. La ventaja. Es que Churro sí está jugando muy agresivo en un matchup que debe jugarlo paciente. Sí, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, jugando contra Ova. ¡Hijo de su madre! Es que Ova sí es un muy... ¿viste eso? Le quiso leer el counter. Es que... no sé si... es que bueno, no es que no sé si sea. Es que la neta, se ve el laveo del gaster. O sea, se nota lo que le ha invertido. Sí, lo ha estudiado muy bien. Y le ha servido. Lo que se me hace piratón es que la constancia que tiene. O sea, porque ha venido como a 4 o 5 torneos y en todos ha topeado. O sea, antes era que, no, pues gaster apenas pasó a top 10 y va rozando el top 8. Y en esta temporada es así ya que hace este güey porque está en cuarto, porque le ganó a Yona. Y es como que entonces sí, y Churros no se queda atrás. Igual ya ahorita la neta, las primeras temporadas ahorita muy buena Erdoche, o sea, afuera del escenario donde Terry no puede hacer nada, ahí el gaste pues demasiado. Sí ahí está lo que tiene Terry. Y sobre todo el Churro no se tiene que dejar caer. O sea, yo sé que a lo mejor eso es una pelea muy mental y no se necesita. Necesita evadir esos malos pensamientos. El Churro nos ha demostrado que ha podido, que puede y que se fuerza con todo. A ver. Popper, nada, muy buen ser. Es que sí, es que le está quitando la mano a Churros. Churros iba muy enojado. Y ya nomás de una mala pisada. Se puede ir muy abajo Churros. Repito, y se me puede decir, pero Churros es constante. Churros es que. Me acuerdo cuando llegaba y hasta 2-5 con el Ray. Y apenas se iba a las hit y ya le ganó. Consistentemente. Entonces, no se anda, no se queda nada atrás. Es que ¿se va a hacer? ¿Qué estás haciendo, Gaster? Parry. ¿Cómo quedaste con Kain? Criminal. Es que la neta, Churros necesita tener otro game plan. Está jugando un game plan donde... o sea, a distancia media. Y sí, se supone que la distancia media le ganan las horas. Pero se está desesperando. O sea, sí, muy bonito los parries de gaste y todo. Pero al final de cuentas, a distancia media lo sigo ganando Churros, perdón. Está al revés. Porque nadie me dijo que está al revés. ¿Quién? Lo estás poniendo. Sí, no. Ahí está lo bonito. Lo bonito. Yo ni cuenta. El asunto es paciencia, simplemente. Porque error tras error, opción de pánico, eso estamos hablando. Ahí era un instant double jump a Opti. Se veía la persona. Bablizaga, Oper, tiene que landear. Lo lanzó justo en el momento que Terry iba a castigar. Es que si es los entrenamientos de explorar correctamente, Terry. Es que. Es lo que yo veo, o sea, el neutral por lo menos sí lo gana Sora, pero a pesar de que lo gane Sora, Churro, mira, ahí se iba a comer un bonaco si no le pegaba una partecita del hielo. Siento que no se está acoplando tanto al gameplay. ¡Uy! Muy buena, no sabía que se podía castigar el Power Dog. Se vio muy, muy bonito. Es que no está respetando los. Sí, se vio una expresión de chin. Ándale. Ay, el Eptil. Neta, yo tengo miedo de que los Zoras de aquí aprendan a usar ese Eptil porque está bien. El Eptil. Hace frame to punish, manda en un ángulo horrible. Está horrible. Por cierto, los que usan aquí, Ova, Rain también no lo usan mucho. Por eso te digo, imagínate un Rain, un Ova, un Churros que, perfeccionen el timing. Hijo de su madre. Muy buen Tondaga ahí, cubriendo las opciones de agresión de parte de Churros. Digo, perdón, de Gaster. Ay, ya no te sé, padre, que ya eres Tondaga.
que... Es que sí van muy lentos los proyectiles, los Fire, pero van muy lentos, o sea... Es que ya no está en su zona de confort el churro. O sea, ya vio que no le funciona a distancia media, no le funciona cuando proyectiles. Entonces, sí lo está agarrando en un... Ojo, okay. Daño es daño. Daño sí, es daño. Sí. Igual lo malo de eso es que a veces Terry, o sea, estás haciendo un tema y no te sale y él te castiga. Sí. Porque tiene una tienda tan pero sí. Ay, mira, lleva el Fair Forward Machine a emparejar todo. Ahí muy bien, no priorizando, sino que contemplando el grab. Sí. Pocos Terrys hacen grab, la neta. Ya sí, de por sí mete un fregatal de presión los down tilts y los jabs, un grab ya es... meterle el liceo de los grabs. Va a drop beat. ¿Ya? Igual, 38% es un combo de churros. Así que... Sí, eso sí. Mira, hablando de ahí va, 1-2. Se le alcanzó a zafar el día. Ahí. Ay, cuidado, sí. Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí, ese que esa...